Usted sumó a este cuadro Atlético Nacional, 70 años de historia y mucho tiene que ver usted con él. Es un honor pertenecer a esta institución, haber hecho parte de esta institución y hoy en los 70 años de historia compartiendo con tantas generaciones. Alexis, profe. Uy, Pancho, como está delante del gordo. Aquí está Manuel Tresor Moreno Valdrich, de Río Sucio. Vamos con Alexis. Alexis. Profe, ¿cómo está? Bueno, Alexis, me imagino que muy orgulloso de hacer parte de esta historia de 70 años. Mucho tuvo que ver usted con ello y me imagino que muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos, mucha alegría. Yo creo que sentir el orgullo que se siente hoy de haber pertenecido a esta institución y haber aportado un grano de arena, pues es de las cosas maravillosas que le pasan a uno en la vida. ¿Muchas sensaciones hoy? Muchas, muchas. Yo he dicho que uno en la vida se defiende con los recuerdos y cuando son buenos, pues sí que tiene uno oportunidades para ser feliz. ¿De los tres mejores momentos de toda su carrera nacional? Bueno, el de la Copa Libertadores uno, otro fue la final intercontinental en Japón, que fue un momento también maravilloso y que recuerde el título del 91. Teníamos un super equipo y lo disfrutamos mucho. Muchas gracias, maestro. Bueno. ¿Cómo está? José Mami. Se pueda, dureza, dureza mayor, qué belleza. María. María. Gastón, ¿me regalás acá el segundo? Gastón, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Gastón, uno de los que hoy van a estar en esta fiesta aportaron lo suyo, ya sea poco, mucho, para que hoy se cumplan estos 70 años y que Nacional sea el equipo más grande del país. Todo se recuerda. Cuando uno la pasa bien en un lugar se recuerda todo. Se recuerda a los empleados, se recuerda a la gente de la organización, se recuerdan los títulos, los momentos, los entrenamientos, los malos momentos con los cuales uno se pudo apoyar en la gente querida. Entonces cuando uno se siente, como te digo, tan a gusto en una institución, uno recuerda del principio al fin. Soy aburrido con los mensajes, pero siempre es la eterna gratitud con la hinchada y con toda la gente de Nacional por haberme abierto las puertas, por haberme tratado tan bien y por permitir también que hoy yo esté acá nuevamente disfrutando de esta fiesta. A ustedes, hasta luego. De la Rosa. Este no sé. ¿Este quién es? No sé. Puesto. Regala que un segundo. Bueno, Pato, vuelve a ser el parte importante de esta historia de Atlético Nacional en este homenaje que no solo se hace en la institución, sino también a todos sus jugadores que ahora son gloria. No, nada, compartir con alegría. este nombramiento, ¿no?, de todos nosotros que han hecho historia por este querido club. Y nada más, yo de mi parte he aportado lo que más sabía y algo más, y nada más agradecido con todos ustedes por el cariño, ¿no? El encuentro con amigos de los que compartió la década donde usted fue ídolo del Atlético Nacional. Bueno, la mejor de poder verlo, compartir, darnos un abrazo y haber compartido muchos años juntos, del trabajo y importante la comunión que había y la amistad que dura hasta ahora, ¿no? ¿Qué significa ser Atlético Nacional para usted? Lo máximo, mi casa donde me acogieron muy bien, donde hasta ahora... Luis Carlos. Bueno, hoy se reencuentran 70 años de historia y muchos ídolos, muchos personajes que hicieron grande este cuadro Atlético Nacional. Bueno, realmente emocionante. La verdad que me siento complacido, me siento feliz de poder ser parte de esta historia, de ser parte de este gran momento del cual vive Atlético Nacional. Es darle un agradecimiento grande a sus directivos que realmente pensaron en nosotros. Porque yo creo que esto de los 70 años es más una excusa para hacernos un homenaje a estas generaciones que realmente hemos dado todo por esta institución. Y lógicamente pues también felicitar a toda la hinchada verde que realmente nos han apoyado en todo momento. Bueno, es algo importante en mi vida porque realmente en Nacional me formé. Si bien nací en el Medellín, en Nacional me formé, me crié y logré mis mejores logros en Atlético Nacional. La Copa Libertadores, yo creo que es un momento inolvidable en el cual se sufrió, se gozó y que finalmente le dimos la estrella que necesitaba Colombia. Samuel, vení regalarnos aquí un segundito. Es que papá, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Listo? Bueno, Samuel, hoy los ídolos se están reuniendo de todas las décadas, de estas 7 décadas. ¿Eso qué significa? No, la verdad que es algo muy bueno, por eso se refleja cada uno que va pasando, cada uno que va llegando. Se abraza a uno porque hace tiempo no nos veíamos, entonces eso significa que dejamos amigos, que dejamos historia, mucha alegría. Un equipo que siempre he respetado, me dio muchas cosas gracias a Nacional, porque me brindó demasiadas cosas en lo personal, en lo profesional. Entonces es un equipo de admirar, el equipo más grande de Colombia que tenemos, todo lo tenemos que saber, lo decimos y me siento orgulloso de haber también sido campeón con Nacional. Samuel, muchas gracias. Navarro, Pedro, regalarlo aquí, solo que va para. ¿Qué es lo que hay? ¿Bien o no? Ha hecho profe, ¿qué le pasó? Me operaron un ojo, un lunar. Bueno, Pedro. De hecho, de haber escogido tan excelentes personas, yo creo que hizo cosas muy importantes por Nacional. ¿En esa fue la base de los puros criollos? Sí, después cuando llegó ya sube el día, cuando él llega en el 76... le han dejado a Nacional el nombre de Colombia. Yo creo que aquí trajeron muy buenas personas. Los jugadores extranjeros que llegaron aquí, los técnicos extranjeros dejaron una gran enseñanza y hubo gente importante en Antioquia. Bueno, nosotros... ¿Trelles o qué? ¿Trelles? Sí. Todos, mis compañeros de Urabá y bueno, con Chacarera que siempre tuvo mucha habilidad. No, mira. El Dieguito. Diego. Pero decime qué para poderle preguntar. Los Jairo. Bueno, 70 años de historia, ¿qué significa para usted todo lo que se logró en Atlético Nacional y el legado que nos... La verdad que mucho, porque en sustantivos en Sudamérica y la verdad que para mí es muy grato eso. Muchos recuerdos hoy con amigos, momentos, gente que pasó mientras usted estuvo en Atlético Nacional. Sí, la verdad que muchos recuerdos, especialmente la Copa Intercontinental de Clubes. Porque lo han podido corroborar con todo el éxito que tienen. Por algo es el mejor equipo de la ciudad. Muchas gracias. Un saludo a la página Nacional Es Pasión. Un saludo grande del Ringo Amaya para la página de Nacional Es Pasión. esperamos los que eran amistad. Ese vestuario que se vivió cuando uno tuvo la posibilidad de estar allí, de disfrutar, digamos, de lo que genera un club tan importante como Atlético Nacional. Vestir la camiseta creo que genera esto. Es una sensación que es muy difícil explicarla con palabras. Uno recuerda no solamente con los que estuvo jugando, sino con los que dirigió. Bueno, hay como 3 o 4 generaciones, es una cuestión increíble, es solamente alegría, hay veces un poco de tristeza por todo lo que uno vive. ¡Patito! ¡Patito! ¿Cómo va, Bendito? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? Bien, bien, bien. Bueno, Bendito. Hola. Yo no. Bueno, Bendito, hace parte importante usted de esta historia de Atlético Nacional. Los hinchas aún lo recuerdan, sobre todo en esos partidos importantes contra América de Cali. Sí, es lindo estar hoy acá compartiendo con toda esta gente. Yo creo que lo que conseguimos a nivel nacional e internacional fue grande, tanto con Nacional como de ahí partimos para selección, proyecto de puros criollos, y que yo creo que esa gran amistad y esa confraternidad que había nos llevó a estos logros tan importantes. Sí, sí, porque la dinámica que existía en esa época en eliminatorias permitía que eligieran un grupo base y fuimos afortunadamente Nacional. Yo creo que fue un acierto y de allí desprendieron triunfos muy importantes para el fútbol colombiano. Bendito, cuando ustedes miran el Nacional en el que empezaron, cuando empezaron a edificar todo y miran el de hoy, ¿se puede decir misión cumplida? Sí, sí, fue lindo porque fue un empezar, fue iniciar, poner una huella dactilar, con la cual yo creo que están identificados todos los jugadores que llegan a Nacional, sea cualquier época. Hoy vemos un club que quiere jugar igual que lo hacíamos nosotros, entonces yo creo que estamos identificados y que la labor, yo creo que iniciamos labor cumplida. Eso, Bendito, Dios se pague. Muchas gracias. Chao, chao. Pues. A la champeta. Champeta, champeta. Regalarnos acá. Jaime. Entonces, ¿qué, papá? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? Gracias. Bueno. Bueno, papá. Bueno, champeta, hoy se están reuniendo los amigos en un acto muy importante para Nacional y para todos los estudiantes. De verdad que esto es de mucho orgullo, de mucha alegría, el poder reencontrar tanta historia, ha hecho parte de la historia, no solamente Nacional, sino del país. Para mí es un gran orgullo. Hola, ¿cómo vas? No lo había visto. No, me viste por diferente. Más bonito, que ese es Gilberto Osorio. Ah, entrevistará a Gilberto. Gilberto. Este es Gilberto Osorio, ¿cierto? Gilberto Osorio, ¿cierto? Gilberto Osorio. Velo mío. Gilberto, nos regala acá. Pasa. ¿Cómo está? Bueno, me imagino que orgulloso de hacer parte de esta celebración. Sí, en realidad me siento muy contento y con grande satisfacción, pues en realidad este pequeño homenaje que yo, o grande homenaje para mí, porque el solo hecho de estar tantos años y tantos partidos con Nacional me da un derecho muy especial y una alegría que realmente me rebosa totalmente, porque es lo que yo hice, empezar en Nacional y terminar en Nacional. Exactamente, exactamente. Yo creo que es suficiente por lo que yo he notado, esta satisfacción tan grande que siento. Muchas gracias. Estás bien. Saldarriaga de la Cuesta, vamos con de la Cuesta. Hey, Andrés, entonces, ¿qué, papá? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. De la Cuesta. Maturranga. no va a venir. El Tino no va a venir, Arisi no va a venir. Eso es que venga. Ah, oh. Eso es que venga. Claro. Juan Carlos. Salten bochita, Sergio. Ave María. Serás acá. Sergio. Menú. Bruno Velázquez. Sergio Velázquez. ¿Qué puesto? Es la hija, ¿eh? Es acá. Es acá. Señor Hurtado. Don Hurtado. Maestro de maestros. pues. Alto, la soledad, por favor. Alto, le vamos mirando para acá. No me muevan, no me muevan. Alto, gracias. Salchi nada más. Salchi. Salchi. Acá, profe Salchi. La bota.